Fuertes aguaceros en el departamento de La Guajira causaron graves inundaciones y emergencias en diferentes barrios de Riohacha. Fueron unas 4 horas de lluvias torrenciales que inundaron decenas de viviendas. Los habitantes de las zonas afectadas amanecieron entre la zozobra de intentar salvar lo poco que tienen. La situación en la capital de La Guajira también es crítica, debido a que el Cuerpo de Bomberos ha manifestado que actualmente no tiene contrato con la alcaldía distrital. Por ende, no se ha presentado en los barrios para ayudar a aliviar la situación. Actualmente el panorama es muy difícil y no se sabe cuántos barrios están afectados por los aguaceros que cayeron entre la noche del 24 de octubre y la madrugada del 25.